La Abencerrada Girar Hermosa Jarifa es una historia, es un romancero que viene de una tradición literaria anterior, es una historia que se solía contar oralmente, que no se edita hasta los años 60 del siglo XVI y que va a gustar muchísimo la sociedad de aquel momento. Aquí tenemos el referente principal de la novela morisca, que tuvo varias ediciones a lo largo de la década de los años 60, precisamente del siglo XVI, va a tener hasta 4 ediciones que se sepa y que hayan llegado hasta nosotros. Hay varios documentos. Hay uno en el Archivo Histórico Nacional que lo narra y que está sin cesar, pero tenemos uno de Antonio de Villegas de 1561 que aparece ya por escrito y otro en las Crónicas de Castilla de 1550 que también aparece recogido. Incluso Lope de Vega se ocupó de recuperar esa historia de nuevo. No solo Miguel de Cervantes va a referir en su obra El Quijote sobre esta leyenda, sino que además también Lope de Vega va a ser uno de los autores del Siglo de Oro que van a tener sus obras de teatro inspiradas e incluso inspirando a algunos de sus personajes. No serán los únicos autores tampoco, hay muchos más. Y es una historia que va a traspasar, de hecho, fronteras. Se traduce al italiano primero, luego se traduce al francés y va a difundirse por Europa durante absolutamente todo el siglo XVII, XVIII y el XIX, llegando incluso al romanticismo. Los cuentos, por ejemplo, de Washington Irving, los cuentos de la Alhambra, o el francés Chateaubriand, todos ellos van a hacerse eco de esta historia, de este romance que tiene lugar en esta tierra. Una historia en la que se realzan los valores humanos por encima de los enfrentamientos bélicos, fronterizos, religiosos, se realzan los valores de las personas, de honor, de personas de palabra y del amor. Por honra y por honor se moría y se mataba en estos tiempos. O sea, la gente, la persona que daba su palabra, la daba para vivir, pero también la daba para morir. Si tú me hacías a mí algo que me ofendía, que hería mi honra, que hería mi honor, yo tengo el derecho a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Y eso muchas veces significaba batirse en duelo con alguien o, en fin, lo que vemos muchas veces. Ponernos en el lugar de estas personas nos hace entender un poco cómo se movía su sociedad. Es decir, una persona noble, eso ha sido hasta el siglo XIX, no bastaba con tener un título de nobleza, tenía que demostrar que era noble de corazón. El sentido del honor, es decir, de la palabra dada, se ha perdido en los últimos 100 años porque realmente ha pervivido desde ese momento hasta hace 100 años. Tal vez modificándose, ¿no? Ya nadie se batía en duelo en 1900, pero sí que estaba ese concepto del honor, de la palabra que tú das es sagrada y la cumplo hasta la última consecuencia. Trovadores en las plazas de los pueblos, de las ciudades, contaban la historia, pero no sería hasta 1560 que no aparece, o 1550 aproximadamente, que aparece por escrito por primera vez. Claro, la historia tuvo que llegar a Castilla. En Castilla, después de tantos años, de 1465, 1550, 1560, pues se habían algunos datos, se habían perdido. Por ejemplo, Rodrigo de Narváez, para la fecha de la conquista de Coín, Álora y Cártama, ya había muerto. Los escritores confundieron los nombres, pero se reflejó la historia en profundidad y a partir de ahí se fueron imprimiendo y se fueron repitiendo y ha vuelto a nosotros. A nosotros nos han llegado 4 ediciones diferentes de ese romance que son las que conocemos en la actualidad, que desarrollan esta historia aquí en el Guadalhorce, pero hay otras versiones que se hablaban o que se cantaban que ponen la acción en Las Vegas de Granada y que incluso cambian a los protagonistas un poco. No aparece el evento del caballero cristiano, en fin, que es un romance muy, muy peculiar de esa época, de ese mundo de frontera entre castellanos y nazaríes. Finales del siglo XV, las guerras de frontera, castellanos y musulmanes,
donde los acontecimientos de la batalla luego se trasladaban por los trovadores a Castilla, a los pueblos, a las ciudades, a esas plazas, y se narraban de forma verbal a todos los vecinos, y se les contaba los hechos históricos, los hechos heroicos de los castellanos, los pueblos conquistados, las riquezas, los prisioneros liberados. El mundo de frontera, con sus diferencias, era algo similar a lo que reflejan las películas del western, ese mundo de los cowboys y los indios, con la única salvedad de que en las pelis de western es todo muy buenos y malos, ¿no? Y la realidad no es de buenos y malos, no es blanco y negro, había muchos grises, y en el mundo de frontera había una serie de personajes, de animales de frontera que vivían de la rapiña, que vivían de hacer esclavos, de capturar a gente, tanto de un bando como del otro. Este tipo de fauna de frontera se daba tanto en la frontera de Castilla como en la nazarí. Durante aquella época se narraba un suceso ocurrido aquí en nuestra comarca, que toma como protagonista nuestros pueblos de Cártama, Coín y Álora. Pero esta historia es particularmente especial, es diferente al resto de historias, porque esta historia pone en valor la nobleza, el buen corazón, los valores humanos, no solo de los castellanos, que era lo habitual, sino también del musulmán. Yo creo que el homenaje no se da en concreto a la familia de los Abencerrajes en sí, sino el homenaje se da al enemigo, al extraño. Es un homenaje hacia... Es como hacían los antiguos griegos y los antiguos romanos. Es decir, tú te hacías grande cuando ennoblecías a tu enemigo. Porque si tú vences a un enemigo que es inferior a ti, ¿eso qué mérito tiene? En cambio, si tú vences a un enemigo más fuerte que tú, eso te automáticamente a ti, como vencedor, te dice, mira, he sido capaz de vencer a un enemigo formidable. Básicamente, la historia del Abencerraje y la Bella Jarifa narra una historia de amor que se ve truncada por la política entre dos jóvenes, que es Jarifa y Abinda Raez. Jarifa es la hija del alcaide de Cártama, y Abinda Raez es un Abencerraje, es un miembro de esta familia que ha caído en desgracia en el Reino de Granada. Todo se inicia en las guerras civiles granadinas que enfrentaban la tribu de los Abencerrajes y los nazaríes, que desde 1410, 1420 estaban en continuo conflicto, con luchas de poder por ocupar el trono granadino, ¿no? Ello llevó a múltiples pactos, unas veces gobernaban unos, otras veces gobernaban otros. Los nazaríes eran partidarios de pactar treguas con los castellanos, mientras los Abencerrajes eran partidarios de no tener ningún trato con los castellanos, es más, y les ocupando terreno. En uno de esos enfrentamientos ocurrió que los nazaríes ocuparon el trono de Granada, ocuparon la Alhambra. Y claro, la primera medida era, lógicamente, eliminar al enemigo para no perder el trono. Y entre las típicas formas de actuar musulmana estaba el de no solo eliminar a los enemigos, eliminar también a sus familias, porque así evitaba que los descendientes tomaran represalias. Pero hasta tal punto que llegó una orden de eliminar hasta a los niños. Todo el que fuese miembro de la familia Abencerraje debía ser ejecutado, eliminado. Pues un buen señor de Granada, a pocos días de salir aquel decreto real, resulta que había sido padre, había tenido un niño. Claro, él temía, mi hijo lo van a matar, ¿y qué culpa tiene mi hijo? ¿Qué puedo hacer? Se preguntaba a sí mismo, ¿no? Entonces recordó que tenía un amigo que había luchado con él contra los castellanos en la frontera de Andalucía. En aquel momento era el alcaide de Cártama. Montó el niño en una recua de bestias, de animales, hizo una carta antes de que llegara los nazaríes a tomar la venganza que habían ya decretado. Aquella recua salió de Granada y llegaron con el recién nacido a Cártama, y decía la carta: amigo mío, tengo este problema. En tus manos pongo el futuro de mi hijo, críalo como tuyo y guárdame el secreto para guardar su vida y la tuya. El amigo, como era hombre de honor y habían luchado juntos y mutuamente se debían la vida el uno al otro, acogió la petición de su amigo y prometió defender a ese niño, e incluso lo crió como suyo. Lo crió aquí, jugando por las calles de Cártama, por el castillo, porque él era, como digo, era alcaide, gobernaba el castillo, y se crió como un niño más.
Pero claro, aquel niño comenzó a sentir algo por una de sus hermanas, pero no sabía lo que era. El romancero nos cuenta que viven criados como hermanos. El padre estaba intentando ocultar esa historia. En Cartama fui criado, pero nacido en Granada, y por la aventura mía en Coín tengo mi alma. Hasta que llegó el momento en que el niño se hizo mayor de edad. El padre, a los pocos días, le dijo: hijo, te tengo que desvelar un secreto ahora que eres mayor de edad. Tú no eres hijo mío, tú eres hijo de un noble señor granadino que me pidió, como amigo mío, que te protegiera. Y yo, como valoro mucho la amistad de tu padre, he querido cumplir mi palabra y criarte como hijo mío, pero ahora que eres mayor de edad, está en disposición de saber que no lo eres. Entonces aquel niño entendió su sentimiento. Llega un momento dado en que descubren ese no parentesco, descubren que realmente no son hermanos, se enamoran, están en esa edad de la pubertad y tal, esa edad joven, nos dice el libro, y es entonces cuando la pareja se separa. En ese contexto de separación sufren los dos. Pero ocurrió que ya nos metemos en los años de 1464-1465, en que se conquista Álora y quedamos como frontera, ¿no? Digamos que el río Faala y esa zona era la frontera entre musulmanes y cristianos, una frontera un poco difusa, a veces un poco más allá, a veces un poco más acá, y llaman al padre, lo llaman para las luchas contra los castellanos, al servicio del rey de Boabdil. Entre los encargos que el padre le hizo a su hijo antes de ir a luchar a las fronteras contra los castellanos, le dijo: hijo, te encargo de que mantenga las distancias con tu hermana, que la respete y que seas prudente, prométemelo. Le dijo: te lo prometo, padre. Pero claro, el padre dice: bueno, para asegurarme de que lo has entendido, a tu hermana la voy a mandar a Queen. Y la mandó a residir a Queen, que tenían familiares. Y allí residía la hermana, pero claro, este niño ya se vio dueño del pueblo, de la alcaldía, y por las noches se ponía una capa, y en la oscuridad de la noche, todas las noches, iba y venía a Queen a ver a su amada. El amor sigue creciendo, se cartean a través de un haya, ahí como una, sigue habiendo una tensión, quieren casarse, quieren fugarse, acuerdan que se van a casar, pero para ello él tiene que irse de Cartago hasta Coín, pocas leguas de viaje, según dice el romancero. Intenta llegar a Coín, pero allí es apresado por un caballero cristiano que es don Rodrigo de Narváez. Como hemos dicho, estábamos en la tierra de frontera, era tierra de fronteriza, y había patrullas castellanas que desde Álora merodeaban por la tierra de nadie, incluso se adentraban en las tierras musulmanas para inspeccionar. Pues una noche en la que iba a visitar a Jarifa, en Coín, se encontró con una patrulla castellana. La patrulla vio un hombre a caballo, en silencio de la noche, cabalgando con una capa oscura, y se decidió a pararlo, a darle el alto e incluso detenerlo, ¿no? Pero claro, el musulmán no estaba por la labor de entregarse. Le dieron el alto, no quiso pararse y le dijeron: pues date preso. Claro, él le respondería: pues venía por mí. Se desprendió de la capa y dejó ver una toga blanca, inmaculado, con ricos adornos y una espada con empuñadura de oro. Entonces comprendieron que no era un vasallo cualquiera, era un personaje importante. Luchó bravamente. Derrotó a varios de ellos, y si no llega a ser porque un corneta dio el aviso para que otra patrulla cercana viniese a ayudarlo, lo hubiese vencido. Luchan, es vencido el joven por la experiencia del guerrero castellano, que, vamos, básicamente lo hace morder el polvo, y en un acto, digamos, de honor, de honra, que es algo muy típico de la época, hoy nos suena un poco raro, le perdona la vida, le perdona en el lance. Al final lo cogieron prisionero y lo llevaban ya montado a caballo, desarmado, con las manos atadas, dirección Álora. El propio Rodrigo de Narváez mandaba aquella patrulla, y cuando se dirigían a Álora con el prisionero, se fijaba continuamente en él y veía que iba cabizbajo, pensativo, con la mirada perdida en el suelo, y le preguntó:
¿qué te pasa? ¿No te encuentras triste? Si has luchado bravamente, te puedes sentir orgulloso. Estoy triste porque en Coí me está esperando mi amada y se va a quedar esperando, no voy a poder verla. No me da miedo ser tu prisionero. Le contó su historia por el camino hasta que llegaron a Álora. Ahí en el castillo se atrevió a hacerle una propuesta a Narváez. Le dijo, yo te doy mi palabra, de si que me dejas que vea a mi amada por última vez, mañana me entrego a ti como tu prisionero. Ante la actitud, ante la valentía, ante la honradez que demuestra Bindarráez, Rodrigo de Narváez, que es el caballero cristiano contra el que lucha, se apiada de él y lo deja libre, le deja continuar su camino. Y como decíamos, su camino era a encontrarse con su amada que estaba en Coín. Pero hay una condición, y la condición es que yo te dejo libre, que te cases con tu amada Jarifa, pero tienes que volver a mi castillo, tienes que volver a mi castillo de Álora a entregarte a mí porque es tu obligación de vencido. Rodrigo de Narváez le dijo, pues venga, pero como no la cumplas donde te pille, que sepas que... Y se fue. Cuando Bindarráez llegó a Coín y le contó a su amada lo que le había pasado, y su amada insistió en que no fuera, le dijo, yo soy un hombre de palabra, soy un hombre de honor, y mañana al amanecer tengo que estar en Álora. Entonces ella le dijo, pues si tú vas, yo voy contigo. De manera que a la mañana siguiente se presentaron en el castillo de Álora Jarifa desde Coín y Bindarráez, que había estado con ella, y Narváez se quedó sorprendido. Dijo, vaya, he liberado a un prisionero y ahora tengo dos. Jarifa no quiere que él cumpla la promesa, pero dice, si vas a cumplir, si vas a demostrar tu honor, tu honra, cumpliendo la palabra dada, en ese caso quiero ir contigo, no me dejes aquí en Coín, porque además mi padre se va a enfadar cuando se entere de esto que hemos hecho. Vuelve, cumple la promesa Bindarráez, encima va con Jarifa, vienen aquí hasta el castillo de Álora, según dice el romancero. Narváez, don Rodrigo de Narváez, encantado de la nobleza, de la gentileza, de que es un hombre que cumple su palabra, decide perdonarlos. Se interesó más por la historia de los muchachos y los mantuvo como, más que como prisioneros, como sus invitados. A Bindarráez le pide a don Rodrigo de Narváez que interceda ante el rey de Granada, que supuestamente, según el romancero, Rodrigo de Narváez conoce al rey de Granada. Y mandó una carta, que estaban en continua comunicación, como hemos dicho, con los musulmanes, por tregua y por acuerdo, y le dijo, aquí tengo un prisionero tuyo, pero este prisionero no merece ser castigado, este ha sido un prisionero, un hombre de honor, tanto él como ella. Se hicieron gestiones y Narváez medió con Boabdil para que buscase entre su ejército al padre de los muchachos y le hiciese prometer que lo acogería como su hijo y respetaría su decisión. ¿Por qué esta intercesión? Porque siendo él, a Bindarráez, un abencerraje, el rey de Granada no va a permitir la unión y también el rey de Granada puede interceder ante el padre de Jarifa para que les perdone, para que el padre de Jarifa perdone y bendiga esa unión un poquito pecaminosa porque estaba en secreto. Así lo hace y más o menos básicamente aquí acaba el romancero con un final feliz, nada que ver a la tragedia de Romeo y Julieta, que será posteriormente el gran símbolo del amor imposible. Antes de Romeo y Julieta, digamos que este romancero iba a ser, al menos en Castilla, el romance por antonomasia, lo que sería conocido como la historia de amor. De hecho, así lo prueban la multitud de romances que esta historia ha ido publicando en forma de canciones, en forma de narraciones orales o en forma de cuatro versiones diferentes de este hecho y que se desarrolla aquí en el Valle del Guadalhorce.